Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlockTK. Como ya os comenté los pasados días, Antología Histórica 4 iba a cambiar histórico por completo y así ha sido. No por la cantidad de cartas que ha aportado, que han sido realmente muy pocas, 5 o 6 cartas realmente son jugables en histórico, sino realmente por la cantidad de cambios que se han, digamos, unido en estos últimos días. Ya en las últimas semanas, histórico estaba bastante dominado por los mazos agro de tribales, ¿no? Por ejemplo, los mazos de goblins, los mazos de ángeles, pero sobre todo los mazos de elfos, ¿no? Y entonces ya histórico estaba en la última semana cambiando totalmente el metajuego hacia mazos de control. Por ejemplo, ha vuelto a resurgir Azorius de control y mazos de control puro de ese estilo, ¿no? Pero es que Antología Histórica nos ha traído una serie de cartas que además han introducido un nuevo ingrediente a la mezcla. Y al final, agitamos, y han salido cosas como esta Rakdos Arcanist, un mazo que ya conocíamos, que de hecho, si le quitas la Sombra de la Muerte, que es la carta que os decía, una de las cartas de Antología Histórica 4, que ahora ha cambiado todo, tenemos un mazo que ya conocíamos, la Rakdos Arcanist de Histórico, que era uno de los mejores mazos de Histórico, un mazo bastante competente, bastante bueno. Ninguna novedad en cuanto a esto, pero le metes a la mezcla cuatro Sombras de la Muerte y tienes una criatura, que es lo que le faltaba al mazo, una criatura que pudiese ganar por sí misma de verdad, pegando fuerte, aparte de los propios Croxas. Lo que pasa es que el Croxa no siempre lo puedes jugar y no siempre vas a tener uno en mesa, es más complicado. En cambio, esto es una criatura de coste 1. Lo que pasa es que no puedes jugarla de primer turno, pero en el tercer, cuarto turno, si has perdido vidas suficientes porque te las ha quitado el rival o las has perdido tú, es cuando se convierte en una amenaza muy seria. ¿Cómo vamos a perder todas esas vidas? Pues perdiendo 3 vidas con esta carta, perdiendo 3 vidas con esta carta, perdiendo vidas con las Shocklands que llevamos, ¿vale? Roja, negra y azul, negra. El mazo no lleva nada azul, ¿vale? Simplemente llevamos esta Shockland, la tumba inundada, para poder perder más vidas todavía. Y luego Castillo Nimbo Oscuro también te hace perder vidas. O sea, como podéis ver, si quieres, puedes perder muchas vidas. Si no te las quita el rival, te las vas a quitar tú mismo para amenazar luego con Sombras de la Muerte 8-8 y cosas así, ¿no? Vale, por lo demás el mazo es bastante habitual, pues lleva a reclamar al primogénito, le robas la criatura al rival y luego la puedes sacrificar con Ritos del Pueblo o con Absorber la Chispa. Alimentamos nuestro cementerio con Proveedora del Suturador, muy importante alimentar el cementerio para esos Croxas y sobre todo para la carta que da nombre al mazo realmente, que es el Arcanista de la Horda del Terror. El Arcanista lleva un nivel superior el mazo porque cartas, como podéis ver, casi todas las cartas que lleva el mazo son de coste 1, las puedes rejugar desde el cementerio, que rellenas con Proveedora del Suturador, con Confiscar Pensamientos, que seguramente sea la mejor carta de Magic Arena. Este mazo seguramente es la mejor carta, para mi gusto es la mejor carta, incluso mejor que la que da nombre al propio mazo, porque es la mejor disrupción posible que podemos encontrar en Magic. Por un solo mana negro, quitarle la mejor carta de la mano al rival es... no tiene precio, digamos eso, ¿no? Y una de las cosas distintas que lleva este mazo que me ha llamado mucho la atención y que vi por ahí y que he metido es Salir por la Fuerza, que puede parecer que es una carta mediocre para este mazo, pero no. Una carta que funciona bastante bien, te ayuda a compactar el mazo, a buscar las cartas importantes del mazo. Tiene sinergia con Arcanista, ¿vale? Porque luego más adelante, pues bueno, si no tienes una carta buena, siempre puedes robar una carta extra. Tiene sinergia con Sombra de la Muerte, porque da arrollar. Nunca pierdes carta. Lo puedes ciclar, pagas un mana rojo, lo ciclas, robas cartas, dado arrollar a tu 10-10 o a tu 6-6, Croxa, y eso ayuda un poquito, ¿no? Y por último, los Solicitar Fama, que bueno, es una carta perfecta para este mazo y que mejora incluso un poquito más en esta versión porque tienes otra criatura buena que reanimar, como es la Sombra de la Muerte. Así que un elemento más de funcionamiento. Bueno, y por supuesto, llevamos Lurrus de compañero porque el mazo se puede permitir meter un Lurrus de compañero sin alterar para nada la base del mazo, ¿no? Bueno, como siempre, os voy a dejar debajo del vídeo en la descripción el listado completo de este mazo, ¿vale? Para que lo podáis exportar a Magic Arena, probarlo, jugarlo, etcétera, etcétera. Lo estoy jugando y me está gustando bastante, me está pareciendo que es un mazo bastante competente, bastante decente para rankear con él, para llegar hasta mítico. Estoy rankeando con él, estamos en diamante 3, no es un rango muy alto, la verdad. Ya a estas alturas de mes podría estar en mítico, lo que pasa es que no estoy rankeando demasiado este mes. Y a veces incluso es más difícil rankear en diamante que rankear en mítico, porque en mítico, cuando estás en ese mítico del 95% por ahí, pues la gente ya juega cualquier cosa, juega cosas random simplemente por los loles, para pasárselo bien y reírse. Y a veces en diamante, como la gente está a puntito de llegar a mítico, juega mucho más difícil. Uno de nuestros pairings malos sería elfos. Creo que no nos estamos enfrentando a un mazo de elfos, creo. Vamos a pagar aquí vidillas. Duele, duele pagar muchas vidas, pero es lo que hay, es necesario. A ver qué cae al cementerio. Vale, ha caído un Confiscar Pensamientos que va a estar bien para este arcanista de la Horda del Terror. Aquí tenemos un problema. Supongo que es un Agrulagro, el mazo al que nos enfrentamos, que puede ser un mazo muy rápido. Y ha salido él.
Así que, y tiene la salida fuerte. Como juegue otro bicho ahora de coste 2 que potencie otra vez al coleccionista de pieles, la hemos liado, hemos perdido, vamos, básicamente. Sí, así ha sido. Así que, nos quita una tierra, vale, dentro de lo que cabe. Bueno, una tierra que puede jugar, ojo. Vamos a hacer el chum bloqueo a ver qué es lo que sale. A ver qué es lo que cae al cementerio. Vale, bueno. Lógicamente la cosa está complicadilla. Aquí tendríamos la opción de jugar otra vez proveedora del suturador. Dado que en el cementerio tampoco tenemos nada que sea una locura. Nos falta. Bueno, vamos a ver que si podemos hacer algo con este arcanista de la Hora del Terror. A ver si no nos lo mata lo primero. Aquí nos comemos ataque de 4 de daño, bajamos bastante, pero siguiente turno. Podemos reclamar su mejor criatura y sacrificarla con ritos de pueblo. Como mínimo eso, como mínimo eso. Y jugar un bloqueador más. Nos mató el arcanista, por tanto, ya hemos perdido. Era nuestra única opción prácticamente ya a estas alturas. Vale, nos ha robado encima un reclamar al primogénito, o sea que lo que juguemos nos lo va a robar, nos queda 9 de vida. Creo que ya no podemos ganar esta partida. Tal cual, ¿eh? Tal cual lo estoy diciendo. Además, nos falta un segundo mana negro. Nos falta un segundo mana negro. Bueno, pues nada, la primera partida no ha ido todo lo bien que me habría gustado. Bueno, no hemos perdido todavía. Bueno, espérate. Bueno. Venga, reanimemos otra vez al arcanista. Jugamos tierra girada, no queremos perder aún más vidas. Y yo qué sé, vamos a ver si hubiese un milagro muy grande si él no jugase nada, aunque tiene tres cartas en mano. Cuatro tierras. Vale, le ha salido un salir por la fuerza. Vamos a bloquear aquí mismo, por ejemplo. Nos puede con el aplastacráneos matar de nuevo el arcanista a la Hora del Terror. A ver si decide no matarlo. Bueno, por primera partida no hemos podido hacer mucho. Ha salido el rival, ha salido muy agresivo, con tres criaturas en el segundo turno. Y no, no hemos podido hacer nada. Muy, muy rápido no ha salido. La partida que yo creo. Si robásemos un mana negro, podríamos aguantar. No, pero es que fijaos, tiene cuatro cartas extras con el ladrón de los ricos. Nada, tenemos que conceder. Nos mata, ¿vale? O sea, con las cuatro cartas que nos ha robado, solo con esas cuatro cartas ya. Juguemos lo que juguemos, no podemos hacer nada. Bueno, joder, pues no comenzamos bien. Primera partida, han tenido que pegar una paliza tremenda. Bueno, cosas que pasan. En Magic, pensad lo siguiente, os lo digo siempre. Pierdes el 50% de las partidas que juegas. Eso es así, en media. Vale, habrá jugadores que se mantengan en un 55% de victorias y otros que se mantengan en un 45% de victorias. Pero en media, más o menos, el jugador medio, pues solo gana el 50% de las partidas, por tanto pierde la otra mitad. Así que bueno, si entráis un día, esto más a mucha gente, muchos comentarios que me escriben, llevo 10 partidas seguidas perdidas, hombre, eso ya es bastante grave, la verdad, es mala suerte. Pero siempre les digo, no te preocupes, ahora empezarás a ganar porque compensarás la media. Me la voy a quedar. Una mano de una tierra. La mano no es buena, pero ha caído al cementerio. Lo siguiente que robábamos era tierra. Eso me da rabia. Pero bueno. Con el solicitar podemos recuperar alguna. O sea, es decir, fijaos que podemos jugar prácticamente todas las cartas de la mano con lo que tenemos. Por eso me he quedado la mano. Con que tuviésemos la mayor suerte de la historia robando esta tierra. Ya merecía la pena. Voy a atacar, él no va a bloquear. No tendría ni que haber atacado, quizás. No merece mucho la pena. Pero hemos tenido muchísima suerte. Hemos robado la segunda tierra. Y ahora. Creo que antes. Es que creo que hay que jugar al arcanista. Hay que jugar al arcanista, sí o sí. Es mana elfos. Sí, puede ser un mazo de elfos. Tenemos una mano buena contra elfos, porque tenemos el reclamar. Nah, es otra ghoul como la de la partida anterior. Solo que ahora vais a ver la diferencia. Ha salido. Joder, ¿por qué mis? O sea, yo cuando juego ghoul no me sale así todas las partidas. Parece que nuestro rival sí. Pero como podéis ver aquí, le hacemos el troco mocho. Claro, hacemos lo que queremos en este turno. Jugamos tierra de turno. Atacamos con el arcanista. Reclamamos al primogénito. Un poco igual, realmente. Le voy a reclamar esta, venga, va. Para que no pueda bloquear y al menos le hacemos un daño. Y ahora, con absorber la chispa, sacrificamos esta criatura que es suya y le matamos el rompehechizos Rul, que es la criatura peligrosa.
Me dejo la proveedora del suturador para después. Vale, me guarda el solicitar, creo, ¿eh? Sí, desde luego que nos lo vamos a guardar. Hacemos Thoughtseize. Damos otra carta de la mano. ¡Wow! Tiene otro rompehechizos Gruul. Que se lo vamos a quitar. Es el bicho más peligroso que tenía. Esto empieza a ser peligroso. Por cierto, las sombras de la muerte contra Gruul son muy buenas. O sea, en el momento que te quedan pocas vidas, es un bicho gigante para él que no puede matar. Suele ser un 5-5, un 6-6, un 8-8, un 10-10. Tiene 4 de maná, si quiere. O sea, puede jugar coleccionista de pieles y gigante aplastahuesos y hacer crecer el coleccionista, que parece que es la... ¡Ah, no! Se ha robado... Pero bueno, ¿cómo top de que a mis rivales? Se ha robado justo. Encima con Ladrón de los Ricos incorporado, ¿eh? A ver qué tenemos en el cementerio. Tenemos otra vez Absorber la Chispa. Cual tampoco está mal del todo. Así que no voy a bloquear. Nos ha quitado, además... No sé si quitárselo, o sea, no sé si bloquear. Sí, bloqueamos. Bloqueamos porque con el solicitar vamos a recuperar el... Vale, ha salido bastante bien. Vale, nos robamos otra proveedora del suturador, no está mal. Vamos a jugar. A ver qué cae. Vale, será por reclamar al primogénito. Pues atacamos. Vamos a jugar. Obviamente, el absorber la chispa. Sacrificamos criatura. Y le vamos a matar el Ladrón de los Ricos, que es el bicho más peligroso que tiene. Sacrificamos la proveedora del suturador. Crece el coleccionista. Nos bloquea el arcanista, por cierto, y nos lo mata. Quizás podríamos haberle matado. Habría sido más inteligente matar el coleccionista de pieles en lugar del ladrón de los ricos. Puede ser. Y aquí el problema, entre comillas. El problema es que nos quedan justo 13 vidas y no podemos jugar este Death Shadow. A ver qué tenemos por el cementerio. ¿Será por reclamar al primogénito? Tenemos mucho reclamar. No. Se ha top. ¿Pero qué pasa con mis rivales? Se ha top dequeado la compañía reunida después del quitacartas y la emboscada de Omri ahora. Nos quedan 8 de vida. Baja como 5-5. Podríamos jugar tierra. Nos quedaríamos a 5 de vida y jugar el Croxa. Peligroso, ¿eh? También puedo jugar el 5-5 este, creo que es lo más inteligente. Y jugar la tierra girada. O pagar 3 vidas y ponernos el Lurrus en mano, ¿eh? No, la jugamos girada. Y aquí pasa lo mismo de antes. Si el rival tiene suerte y se top dequea una chispa, una filoascua o algo por el estilo, pues nos gana. Pero creo que ya gastó su suerte de los top decks, ¿no? Con esta compañía reunida y con este hemos quedado un real top deck las dos. No sé si se top deque otra cosa, ¿no? Hizo la salida buena, ¿no? De maná elfo, maná emisaria, rompehechizos Gruul. Vale, está atacando, o sea, esto es mala señal, ¿eh? Porque tiene algo. ¿Qué se ha top dequeado otra vez? Ah, el gigante aplastahuesos. ¿El que tenía? ¿Era un gigante aplastahuesos lo que tenía en mano de antes? Vale, aquí la buena noticia es que pensaba que lo tenía ya de aventuras. No sé por qué pensé que lo tenía de aventuras.
Vamos a exiliar cuatro cartas que no sean importantes. Esas cuatro, por ejemplo. Metemos el Croxa en mesa. Ah, 6-6. Le hacemos 3 daños. Pensé el gigante apestahuesos, no sé por qué. Que tenía en mano. Pensé que no lo tenía en mano. Esto me lo puedo guardar. Aunque si lo jugamos podemos hacer incluso Lurrus el siguiente turno. La pregunta es, ¿jugamos la tierra o no? Creo que la vamos a jugar. Ya sé que nos puede servir para matar a alguna criatura, pero tampoco me va a servir de mucho matar la emisaria o el elfo de Janowar. En cambio, si juntásemos, podríamos haber hecho doble kill. Otra cosa que podemos hacer es sacrificar el Croxa y volver a jugarlo. No, nos falta un mana negro. Nos falta un mana negro. No podemos hacer nada entonces. Nos quedamos como estamos. Ah, nos falta... Joder, mucho rojo hemos robado. Nos falta un mana negro para poder hacer ritos del pueblo. A ver qué hace él. Si ataca, no ataca. Son buenas noticias. Podemos ahora sí sacrificar el Crox y volver a jugarlo. El siguiente turno pagando... Pero no. Wow. Pone interesante. De hecho, se pone tan interesante que vamos a atacar para quitarle la carta de la mano. Era una emisaria del árbol ardiente que no ha jugado por algún extraño motivo. Ah, nos lo mata. Ese doble lock nos viene de lujo. Nos viene muy bien. Porque le matamos dos, ya no puede ganarnos. Doble negro cuesta esto. Doble negro, pero tenemos arcanista, ¿verdad? Merece la pena, entonces. Podemos jugar al arcanista. Hemos tenido mala suerte con... Hemos tenido muy mala suerte con el color de las tierras que hemos ido robando. Ya no nos puede ganar. Ya con 8 de vida y el Lurrus que encima tiene vínculo vital. ¿What? Ciertamente no me esperaba eso. A ver si jugamos... Ah, bueno, ganamos 3 vidas con el Lurrus. Eso es importante. Si jugamos este desde el cementerio, le metemos más 2, más 0. Claro, no está esto en el cementerio todavía. Todavía no está. Entonces, regresamos una criatura del cementerio al juego. Por ejemplo, el Croxa. Vale, está todo calculado, ¿eh? Le hace 3 daños. Lo dejamos a 6. Le metemos más 2, más 0 y prisa. A la sombra de la muerte para que tenga que bloquearla, ¿vale? Tenemos un remover en el cementerio, ¿verdad? Sí, el reclamar al primogénito. Atacamos. Le quitamos... ¡Joder, vaya jugada! Vaya jugada épica. Le quitamos el bloqueador y le pegamos un montón. Y ganamos... ¡Uf! Vaya jugadita más buena. Al final, el final de la partida ha sido muy bueno. Es un mazo complicado de jugar, como habéis visto al final. He tenido aquí mis dudas, ¿no? Sobre cómo hacerlo exactamente para ganarlo. Ya veis, la Gruul agro contra la que hemos jugado la primera partida, o sea, la primera partida hemos jugado contra una que ha salido salvaje y ha salido él y nos ha ganado. Esta vez nuestro rival ha vuelto a salir salvaje, porque mis rivales salen siempre salvaje, no sé cómo lo hacen. Yo cuando juego esos mazos, de verdad que nunca me sale así. Pero bueno, le ha vuelto a salir lo de 3 bichos en el segundo turno, las 2 veces nos lo ha hecho, pero como hemos salido nosotros, hemos ganado. Y vamos a ver la tercera y última partida del vídeo. Por cierto, tienen que hacer algo en Magic Arena con el tema de... el tema de quien sale tiene una ventaja enorme sobre quien no sale. Y eso tienen que cambiarlo, sobre todo con la... Tenemos un problema, esta mano... Salimos nosotros, por cierto. Esta mano no tiene jugada de primer turno. Me la voy a quedar igualmente. Me la voy a quedar porque... Aunque esta tierra entra girada de segundo turno... Bueno, ya veremos qué hacemos. Tenemos la proveedora, tenemos el reclamar más absorber la chispa. Él lleva Lurrus, o sea que va a ser un mazo de criaturas probablemente. Voy a pagar 2 vidas y vamos a empezar con el Croxa, lo primero. O sea, no tiene mucho sentido jugar esto así de cara. Vamos poco a poco. Y todavía no sé qué mazo es, porque puede ser un mazo como el nuestro. Vale, es un mirror. No estaba seguro porque lleva pasaje de leyenda. Si lleva pasaje de leyenda, posiblemente lleve Diablo del Caos. O sea, no va a ser un mirror exactamente. Nosotros no llevamos pasaje de leyenda, si os dais cuenta.
Confiscar pensamientos me duele porque me rompe un poco la estrategia que teníamos ya en cabeza. Nos puede quitar incluso la tierra, porque es un conjuro realmente esta tierra. Yo quitaría la proveedora del suturador, seguramente. Bueno, y sin él seguramente, de hecho es lo que ha hecho, sí. Buen confiscar pensamientos, nos la ha clavado bien. Vale, y otro pasaje de leyenda. Pues aquí voy a pagar 3 vidillas. Y podríamos robar carta a ver qué sale, pero no. Lurus a la mano. Es la salida más rara que he hecho jamás con este mazo. O sea, primer turno nada, segundo turno proveedora. No, segundo turno... ¿qué hemos hecho? Segundo turno nada, ¿no? Ah, no, sí, un Croxa. Random. Tercer turno me pongo el Lurus en mano. Rarísimo. Ah, ¿lo suyo es Mono Black? No, no creo que sea Mono Black y lleve pasajes de leyenda. Efectivamente, es roja, negra. A lo mejor también se pone el Lurus en la mano. Si robásemos tierra sería gracioso, porque podríamos hacer Lurus más proveedor al suturador. Piromante, vía joven. No me esperaba esto. Y coacciona, ahora nos coacciona. Ya pone un token 1-1. Oh, lógicamente es un problema el piromante viejoven. Y además es posible que nos mate el Lurus si lo jugamos. Ah, como eso es bastante posible, vamos a empezar con una confiscar pensamientos, a ver qué le podemos quitar de la mano. Tenía removal, efectivamente. Le quitamos el removal. Y puede reanimar del cementerio. Y también tiene una proveedora del suturador. No está mal para él. Vamos a robar carta. Tendremos que haber empezado robando carta, quizás. Y otro confiscar pensamientos. Vamos a aprovecharlo. Le vamos a quitar, yo creo que el solicitar. Que bueno, lo puede jugar desde el cementerio. Pues está la cosa... Está la cosa chunga. Tenemos en el cementerio 6 cartas, por cierto. Puede que nuestro Croxa entre en juego el siguiente turno si robamos tierra. Tenemos 8 de vida. Partida complicada. Desde luego no es un Mirror, ¿no? Porque lleva Piromante vía joven. Lleva esas Shocklands. Por tanto, yo creo que lleva Diablo del Caos. Digo Shocklands, perdón. Fetchlands, las pasajes de leyenda. Debe de llevar Diablo del Caos. Es un mazo bastante distinto al nuestro. No se parece en nada. Desde luego no lleva Sombra de la Muerte. Vale, se pone el Lurus en la mano. Y a ver, no está mal del todo. El Lurus es un problemilla, pero se lo podemos matar. Vamos a quitar una de las cartas de la mano. Y tenemos un 5-5 en mesa para que no bajen ya demasiado nuestras vidas. Vamos a ver si nos ha top deckado algo muy bueno. Sabe que tenemos el Absorbe la Chispa, o sea que su Lurus no es la mejor jugada del mundo, lógicamente, jugarlo así. Exponerlo a la muerte, porque es una carta muy importante. Yo por eso también, digamos, he sido un poco reticente a jugarlo, y eso que sabemos que le hemos quitado un montón de anticriaturas de la mano. Bueno, un montón, los suficientes. ¿Se quita el Lurus? ¿What? Se ha descartado el Lurus. Es la última carta que pensé que se iba a descartar. Vale, proveedora. A ver qué va al cementerio. Reclamar al primogénito. Piromante viejo. El problema son los tokens del piromante de joven, ¿eh? Ahora ya metemos Lurus en mesa. Ojo al Lurus, que nos puede dar unas vidillas. Ojo, no ganes demasiadas vidas porque esto se hace más pequeño. Nah, si robásemos tierra, haríamos Croxa. Y con un Croxa en mesa, casi seguro que le ganaríamos porque ya le iríamos quitando todo el rato la mano. Y muchos daños, Croxa significa muchos daños, aunque él pueda bloquear, digamos, de forma recurrente. Nosotros en el cementerio, si robamos tierra también podemos hacer Lurus más proveedora del suturador del cementerio, ¿eh? Por ejemplo. No hemos robado ni un arcanista, que es la clave del mazo. Esto no me lo esperaba. Va al modo agro el rival. No entiendo No entiendo lo que acaba de hacer. ¿Qué sentido tiene dejarnos a 4 de vida? Muy raro lo que acaba de hacer. Es tan raro... que yo creo que voy a jugar el Lurus.
Rarísimo lo que acaba de hacer. Ah, ya sé lo que ha pasado. Que tiene un reclamar al primogénito en la mano. Tiene un reclamar al primogénito en la mano. Así que su plan... No, pero claro, si me lo quita, él se muere. O sea, este Sombra de la Muerte se muere automáticamente. Voy a jugar el Urus. No, no atacamos, lógicamente. Se muere automáticamente porque él tiene 18 de vida, ¿vale? Es un 13-13. O sea, es un 9-9 en mi lado de la mesa. En su lado de la mesa no es nada. Nos podemos permitir ganar 3 vidas, ¿vale? Esto va a seguir siendo gigante. A ver si no nos mata el Urus. Que tiene 3 cartas en mano. Si no nos mata el Urus, con el Urus podemos rejugar el cementerio Croxas, podemos rejugar las proveedoras del suturado que son muy importantes con Absorbe la Chispa. No sé por qué atacó el turno anterior. Creo que el rival tomó una mala decisión. No sé muy... O bueno, tomó una mala decisión o tiene algo que no sabemos, claro, en la mano. El reclamar al primogénito a la Sombra de la Muerte es automáticamente kill. Si lo tiene y nos quita el Urus, por cierto, no nos mata. Nos deja a 1 de vida. Ahí está, lo tenía, lo tenía. Y puede rejugar bicho del cementerio, claro. Ay, tenía otra tierra también. No sé si es letal el turno siguiente. Sí, porque perdemos nuestro propio Urus. Estamos obligados a bloquear ahí. Nos quedamos a 1. Y tiene... ¿Por qué no ha jugado los bichos del cementerio? Ah, porque se le han muerto, claro. Hemos perdido, en serio. Hemos perdido. Joder. Qué asco de partida. Ha sido increíble. No lo matamos. Ni podemos hacer nada. Nos mata. Madre mía, qué partida más triste. Hemos perdido. Bueno, pues nada. Así es la vida. Nos rendimos. Nos ha ganado. Ha jugado mucho mejor. No, no es cierto. Ha tenido mucha más suerte en este caso. Bueno, pues nada. El mazo es muy bueno. Yo creo que es de lo mejorcito ahora mismo de histórico. No nos acompaña mucho la suerte en las partidas, lamentablemente. Y no hemos podido hacer nada. Pero bueno, espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.